noches sin descansar pregonan a voz lo que hay en Durango. Cuando la hermosa ciudad después de soñar y está despertando, mientras en la catedral se escuchan sonar campanas de bronce y ante el reflejo sonar como una ilusión. ¿Del otro cuarto que estabas mencionando ahorita? No, este es donde había la cama. Ah, este es. Y en la mañana lo sacaron a moler nixtamal y se les peló. Se fue por el Cerro de los Remedios, bajó al río, agarró un caballo persugado. El río va por aquí, sale hasta San Juan. Y acá atrás, que no vemos por estos cerritos cercanos, está la Sierra de Gamón, que es una sierra ya mayor, más grande. Entonces él, esa sierra fue la que agarró en toda su época de bandolero. Hay inmensidad de libros, de cantidades de libros de Villa, pero algunos copia de la copia de la copia. Mucha gente que con el afán de sacar libros de Villa copia textos de todos lados y finalmente cambia los nombres, no se ubica, cambia muchas cosas básicas. Sí. Y dicen, nació en la hacienda de la Coyotada, pues no, aquí nunca fue hacienda, la casa nos lo demuestra. La casa ni siquiera debe ir cubierta con mezcla, fue la necesidad de cubrirla con mezcla para que los adobes no se cayeran, no se acabara, pero la casa por supuesto que no estaba enmezclada. La población está por el río arriba a 3 kilómetros de distancia de aquí. Por eso el acta de nacimiento de Doroteo Arango dice, nació en Río Grande, municipio de San Juan del Río. No lo reconocen como la Coyotada, como población. Esto ya INEGI lo reconoce después. Entonces yo vine a la Coyotada a conocer su casa, me maravillé con el monumento, pero vi que su casita estaba en ruinas, con un viejito ahí, con un señor mayor, en la miseria, y con un museo abandonado sin nada. Entonces me desilusionó. Llega a la presidencia el maestro Cándido Martínez y él me da un poquito más de apoyo para investigar, para andar, para salir, para tratar de ver qué hacíamos más en la Coyotada. Pero yo quería un museo en la Coyotada. Y sabía que el INAH se encargaba de los museos en el país. Y ya conocía el Museo de la Revolución en la Ciudad de México, y ya conocía el de Luz Corral en Chihuahua, que para entonces estaba ya maravilloso. Entonces, ya tenía los antecedentes de los museos. Pero me topo con un problema. No estaba a mi alcance en ese momento ni asesorarme con el INAH, ni tenía la cercanía, ni tenía nada. Y viajando a la ciudad de Durango, escucho en Radio Fórmula que en Oaxaca estaban invitando para que nos reuniéramos en Santana del Valle, se reuniera la gente para hacer un movimiento de museos comunitarios. Y explicaron ahí, museos comunitarios va a ser un museo del pueblo y para el pueblo. Entonces ellos estaban invitando. Llego yo, le platico al presidente municipal, a Rubén Escajeda, y me dice, profe, aviéntese, yo le ayudo con el pasaje. Y me fui, sin conocer nada ni saber de qué. Nomás la idea de que iba a haber museos. Y que era un concepto diferente, que no iban a ser museos de gobierno ni museos establecidos por el INAH. Llego allá, Santana del Valle, llego, me incorporo el día de la reunión en la mañana. Y mi sorpresa más grande fue que al presentarnos ahí en un espacio abierto, después de el tocar el caracol y los ofrecimientos y todo lo demás, me doy cuenta que se presenta una persona y dice, yo soy de nombre de Dios Durango, la tierra de la conquista en el norte y la puerta, y echa un rollote bonito de nombre de Dios, muy joven.
Gerardo Hernández. Ah, caray, dije, ese es de Durango, ahorita lo pesco. Más adelante se para otro, gordo, canoso, y dice, yo vengo de Cuéncame, Durango, tierra de generales, 21 generales de la División del Norte, un rollote así bonito de Cuéncame. ¿Sí? Y ya me tocaba a mí casi al último, y dije, pues yo vengo de San Juan del Río, todavía Anacleto, mi gran amigo, pues hace bien mucho. Digo, yo vengo de San Juan del Río, tierra donde nació el general Villa, que era el jefe de todos los de aquel. El jefe de todos los generales que dijo a primero fregón. Bueno, pues ya nos presentamos, se hizo un gran equipo de armonía, de amistad, conocimos gente de los otros estados, había gente de Chihuahua, por supuesto, estaba Normita, Jaime, que son de museos comunitarios de Chihuahua, estaba Estelita de Okinaga, otra compañera de Ciudad Guerrero, de toda la República. Había gente de Sonora, de Sinaloa, de muchos lados. Se armó el concepto de museo comunitario, se hicieron un formato, créanme que no se tenía nada arreglado, nada hecho, había ideas nada más, en las mesas de trabajo, algunas mesas de trabajo, recuerdo muy bien, las dirigió Gabino Palomares, otras personalidades de la nación, 88, entonces, 94. ¿Perdón? 94. Ah, cuando la reunión. Entonces, sí, el 98 aquí, el 94 allá. Entonces estuvimos moviendo todo eso y se armó el Comité de Museos Comunitarios. Fuimos un grupo de fundadores, pero luego inmediatamente hicimos nuestra asociación en Durango. Entonces Durango y Querétaro fuimos los fundadores del Acta Nacional. Pero no importan las actas y todo lo demás, importa el concepto. El concepto que no tenía yo aquí en La Coyotada, ni la gente en San Juan del Río la tenía, ni en ninguna otra parte del mundo, de montar un museo pequeño sin esperar la intervención del municipio o del estado, de que nos hicieran primero un edificio y luego el montaje de siempre y viniera el INAH y todo lo demás. No, era un museo pequeño comunitario. ¿Cuál fue mi labor primera? Formar un comité. Un comité que dirigiera el museo, presidente, secretario, tesorero, con sus vocales respectivos. Y ese comité empezar a platicar del museo, empezar a juntar piezas y a lograr hacer algo. Entonces montamos el museo en aquellas salas. Logramos poner un juego de mamparas, de forma tal que nos diera varios espacios, poner fotografía, poner historia. ¿Sí? Y arreglar la casita como tal, como pieza de museo. Pero luego que ya tuvimos el Museo de La Coyotada y con el que participamos en varias reuniones, primero regionales, nacionales, estatales, vino la inquietud. Muy bien, La Coyotada nos habla de Pancho Villa, un personaje ilustre e importante. Pero ¿dónde está San Juan del Río? Estamos dejando nuestra comunidad de lado. Y eso es lo que nos corresponde más al museo comunitario. Entonces nos dedicamos a formar otro museo, que tú lo debes tener registrado, mismo en San Juan del Río, pero ese se llama San Juan en la Historia. Entonces iniciamos el comité a trabajar con San Juan en la Historia. Todo lo que está en los museos comunitarios, de chile, manteca, picadillo y todo. ¿Sí? La historia del pueblo, cuándo se fundó, sus personajes ilustres, sus reinas, sus autoridades, sus hombres destacados, sus no destacados, la gente popular, artista, utensilios de época, todo lo que conlleva la riqueza de un museo comunitario. Sin recurso, porque todos los museos comunitarios estamos en las mismas condiciones, ¿sí? De los otros compañeros, ahí están mis 50, ahí están mis 100, y salimos adelante y hacemos lo que podemos o lo conseguimos. Afortunadamente son más las cosas que tenemos, no porque lo tengamos en la mano, sino sabemos a dónde recurrir. Haber comentado en forma general el que cómo se creó el Museo Comunitario Contalpa, también es necesario reconocer no nada más el trabajo del presidente de la asociación civil,
Nuestra asociación civil, desde 1987, registrada en 1989 ante el registro público de la propiedad aquí en nombre de Dios, pues no ha sido nada más trabajo del presidente de la asociación. Tenemos ampliamente apoyo de la comunidad como parte social, de algunas autoridades, decíamos la eclesiástica o los directores de escuela. Tenemos las ventajas que nos conocen. La historia que hemos desarrollado o hemos vivido, nos hemos identificado con la comunidad. Es muy fácil constatarlo con la misma población. Si le preguntamos quiénes son los del museo, nos conocen a los que estamos aquí, a los que somos de la asociación. A las autoridades que nos ayudan, siempre les reconocemos poniéndole su logotipo, su escudito o su decir el IMAC nos presenta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, préstame un calendario, mija. Este lo hicimos este año pasado con fotografías de nombre de Dios, fotos que tienen alguna importancia en cuanto a belleza natural o en cuanto a arquitectura, en cuanto a historia. Para este año lo queremos hacer mejor, porque siempre hay la opinión de la gente que lo compra. Este fue adquirido por la comunidad con un costo. ¿Qué vamos a hacer con esto? La intención es de que involucremos a una sociedad minera que existe aquí en el municipio de Nombre de Dios. Y lógicamente, al involucrarla, va a estar su logotipo aquí, ¿sí? Entonces, el logotipo del nuevo calendario, vamos a lanzar la convocatoria. El premio es que las 12 mejores fotografías van a aparecer en tamaño grande, así como estas. Bueno, lo que hacemos nosotros es involucrar a las instituciones, involucrar al comercio, involucrar al gobierno, pero reconociéndolo de esa manera, con un logotipo de ellos, o si es persona física, un reconocimiento, un diploma, un agradecimiento más que nada. Autoridades, presidentes municipales que quieren adjudicarse la obra del museo por una colaboración, que un apoyo que nos den. Y en el sentido de la publicidad de las obras, la obra que realizamos, siempre hemos sido muy cuidadosos de colocarnos de tal manera que se note, que se sienta que somos nosotros, pero en colaboración o con la colaboración de la presidencia municipal. Buscamos la forma de que no pasemos a ser parte de un anexo de la presidencia municipal. En cuanto al reconocimiento de que el ayuntamiento no queremos que sea el legal directamente propietario administrativo de la presidencia de nuestro museo, es por eso, porque salen un color, entra otro color y hay cambios. Y nos hemos mantenido y en ocasiones les hemos dado un oficio por ahí a alguna ocasión cuando dijo una presidenta, no, es que el museo municipal tiene la obligación de atender a bla, 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 bla. Digo, no, señor, este museo es comunitario, es de la comunidad, y la gente así lo cree, porque ahí tiene sus piezas, y ve una, oiga, ¿dónde está mi planchita? Aquí está, mira, y nos tiene confianza. Somos apolíticos en cuestión de participar, decir, no, que el museo con tal apoya a fulano, no. Una línea política ni religiosa tampoco, aunque estaba mencionando dos, tres veces que el señor cura, pero si viene de otra religión, de otra secta, de otra organización religiosa, bienvenido, sí. Este es el templo de Dulce Nombre de Jesús,
del que les decía que realmente constituye un museo por la cuestión de las joyas que existen. En una de las leyendas que tenemos escritas por ahí de lo que estoy diciendo es el cuadro de ánimas que se sometió a restauración. Se cree, así nos han dicho, que ese personaje es Huracán de Luna, del que les decía que lo consideraba en lo personal como el último emperador azteca, lo comparamos respetando su nivel. Se cuenta una leyenda muy bonita de él, épica, casi al estilo griego, que fue el que se fue de aquí de nombre de Dios a gestionar el derecho de aguas del, de la antigua hacienda de Juana Guerra, hoy Amado Nervo. Yo aquí tengo una duda, bueno, una más de una. Fue grande mi sorpresa, ¿no?, al llegar aquí al Museo Comunitario, porque yo me imaginaba que era un lugar, un edificio, fuera de lo que es el casco urbano. Entonces yo decía, bueno, una comunidad que tan grande pudiera ser para poder establecer un museo ahí en un edificio ya sea ya construido o por construirse. Porque la palabra comunitario, digo yo, bueno, pues yo lo ubico a las afueritas de alguna ciudad. Está en discusión en muchísimos niveles la definición de comunidad. En la mayoría nos remite al pueblito de campesinos, o sea, de manera peyorativa, así ofensiva, fea. Y sin darnos cuenta que existen diferentes tipos de comunidades, la comunidad científica, la comunidad de los músicos, la comunidad deportiva, la... Esto ahorita en este momento es una comunidad, en este momento, porque estamos en un objetivo común. Hemos tenido muchas experiencias y nuestro museo más bien es histórico. Y una pregunta que quería hacerle aquí a los de Chihuahua es en relación a qué tipos de museos tienen ahí. Tienen históricos, pero tendrán de sitio, tendrán paleontológicos, tendrán de botánica dentro de sus comunitarios. No sé cuántos tengan y cómo los tengan clasificados. Pero un museo comunitario puede estar en el centro de la ciudad o puede estar en un determinado barrio, en un determinado lugar. O sencillamente un museo de sitio, en la montaña, en el monte, no sé en dónde ustedes puedan ustedes encontrar un museo. Lo importante aquí de comunitario es precisamente la participación. Sí. Yo, por lo que he vivido en museos comunitarios, no me atrevo a decir que el museo de Pan de las Cuerdas es un museo comunitario, si él es el dueño de las piezas, de las colecciones, que es el que lo abre y lo cierra, ahí no hay, para mí no hay comunidad. Entonces, precisamente en nuestro museo, afortunadamente, se dieron las cosas, lo mencionamos en la plática que tuvimos, se dieron las cosas en las cuales hubo las personas iniciadoras de este sueño, que hacerlo para muchos sería fácil, pero para conservarlo, precisamente el beneficio. Bueno, llevo dos comentarios, uno con respecto a la charla que se tiene sobre lo comunitario, ¿no?, y otra con respecto a las cuestiones técnicas. Ahorita me preguntaba una compañera, bueno, hay ciertos criterios que se deben de levantar, en lo cuantitativo ya están los criterios definidos por una ficha que propuso el Programa Nacional de Espacios Comunitarios y que luego se pulió con la participación de todos nosotros, se supone, o de los enlaces, pues, el año pasado. Entonces ese instrumento ya está definido y es el que aplicamos a la hora de hacer el registro de museos, ¿no? Y por otro lado, el instrumento que no está acabado y que se construye en campo, previo a la salida, pues es la entrevista, que es básicamente una batería de preguntas. A partir de la experiencia que tuvimos hoy aquí, pues cada quien puede definir los criterios que pretende investigar, ¿no? Bueno, eso sería... Ya hay instrumentos entonces. Entonces, pues en el caso de lo cuantitativo es muy fácil, porque nada más se va con la persona que esté a cargo del museo y se le pregunta, ¿no?
a ver, ¿cómo se llama el museo? ¿A qué se dedica el museo? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuáles son los temas que maneja? ¿Cuántas colecciones? Todas esas preguntas ya vienen definidas. Y entonces, donde se puede ampliar un poquito esa información, ahí mismo en ese momento o en la entrevista, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a lo que es comunitario, no, tampoco nos casemos con nuestra idea, ¿no? O sea, a lo mejor algo muy general es que un grupo de personas, no necesariamente ni toda la comunidad, sino un sector importante de la comunidad participa en él, es decir, un grupo de personas. Y que otro de los criterios puede ser, como decía el profe Rubén, es que el museo pues, no sea particular, entonces se pone al concepto de comunitario, ¿no? Es decir, que la gente participe en él. Y hay veces que puede ser un particular el que de alguna manera gestiona el espacio, pero logra involucrar la participación de la comunidad, ¿no? Eso es lo importante. Incluso pues este ejercicio a la hora de hacer las entrevistas nos puede ayudar para discutir cuáles son las generalidades de los museos. En Chihuahua, por ejemplo, lo que vemos es que muchos de esos museos se convirtieron en proyectos de profesores. Y muchos de esos, además, se convirtieron en, o fueron cooptados por las autoridades municipales. Entonces ahí nos podemos preguntar, ¿no? A una crítica pues interna, ¿hasta qué punto estos museos son o no comunitarios? Pero una vez que tenemos la información. Yo pienso que hacer este tipo de documentación, más allá de decir este sí es comunitario y este no, por tal cosa, lo central, lo que queremos invitarlos a hacer, es que puedan ustedes también, incluso reconocer que ustedes al registrar tienen un punto de vista, entonces que están seleccionando ciertas cosas, ciertos conceptos, ciertas experiencias ya en la manera de encuadrar la cámara, de utilizar la grabadora, de seleccionar a la persona con quien van a trabajar, ¿no? Entonces esto, el documentar las experiencias facilita, primero, generar archivos a los que puedes recurrir y reproducir, pero también que puedes refutar con otros actores sociales, ¿no? Está el museo comunitario. ¿Y esto era la calle de No, la calle la vamos con el esbarro. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Del Porfiriato. Esta casa. Y esta casa nunca fue casa habitación. Desde el Porfiriato fue destinada para escuela. Vino el Tecnológico a ofrecer dos carreras para San Juan del Río. Y San Juan del Río no tiene espacio, es un pueblo muy hacinado y con pocos espacios comunitarios. Entonces el presidente municipal en ese tiempo nos dijo a los encargados del museo, oigan, pues sí es el museo comunitario, pero también es muy importante que los estudiantes no vayan hasta Durango, que tengan un espacio, un Tecnológico. Y el museo comunitario se fue a una bodega y se puso por 3 o 4 años el Tecnológico. Ya regresó el museo comunitario, pero ya no a todas las salas, ya no más a una. Entonces está pequeño. Por supuesto que queremos que crezca, que queremos luchar. Carlos Alfonso dirige el comité, es el presidente, tiene su equipo, sus gentes, su comité. Yo lo apoyo en toda la asesoría que se pueda y en todo lo que podamos apoyarlo y en calidad de cronista, pero el museo comunitario con la lucha de ellos ha permanecido. No se ha cerrado jamás. Hay otros municipios que han abierto museos y los han cerrado, o muchos de ellos, como Cuencamé, que me puede muchísimo, que siendo fundador, Nombre de Dios y San Juan, inmediatamente pusimos museo y permanece, y Cuencamé a la fecha todavía no cuenta con un museo comunitario en la cabecera municipal. Entonces todavía siguen en esa lucha, y nosotros la lucha es porque permanezca. El Museo Comunitario de San Juan está vivo, permanece, tiene su comité, que lo que más queremos es que se integre como asociación civil, pero lo importante es eso. ¿Por qué eso? Por lo que les decía, porque aquí la coyotada se dedica exclusivamente al General Villa.
Nuestro museo tiene 6 salas en la actualidad. Antes eran 4 o 3 salitas, que en ellos tratamos de dar la explicación de los orígenes anteriores a la conquista espiritual y militar de nombre de Dios, hasta la actualidad, que viene siendo algunos inventos de la edad moderna. Entonces, tratamos de tomar en cuenta lo que es precolombino, lo colonial, lo contemporáneo, y todo ello, pues de alguna manera, dándole un seguimiento rústico, lo mencionaba hace rato, pero con la intención de que los muchachitos que vienen, o los visitantes que vienen de cualquier edad, pues se lleven una clara imagen de cómo se fundó Nombre de Dios. Se llama Potro de Fuego, basado en el poema de la poetisa duranguense Olga Arias. En el reverso está escrito el poema. Está diseñado a base de bloques de piedra picada. Toda la piedra es de color natural, no tiene pintura de ningún tipo. Toda, amarilla, negra, verde. Platicando con el autor, me platica él de dónde fue tomando las piedras. Y dice que la que se le dificultó más fue la verde. Y me dice, ¿de dónde cree que la traje? Y le adiviné. Le dije, la única piedra verde que yo conozco es el chalchihuit, de Chalchihuite, Zacatecas. Y la piedra negra, me dice, de un viaje que hizo a Cuenca Media, ya la localizó. Cada color, porque todo es piedra de color natural, nada más picada. Y ya pues nos da la alegoría de la caída del Porfiriato, el surgimiento del Centauro y la liberación campesina. Sí, hay muchas trabas en los museos. Nosotros tuvimos un presidente municipal que, cuando estaba encargado del museo, el maestro Miranda, le dijo, no, es que el museo es de nosotros, es del municipio, y yo voy a poner a los que nos van a trabajar ahí, quién se va a hacer cargo. Párenme, no, aquí hay un comité. Usted puede tener el local si quiere, si es del municipio, pero el museo no lo llevamos y nos vamos con el concepto del museo. O sea, autoridades que no entienden que el museo no es de las autoridades, no pertenece a ninguna institución, el museo pertenece al pueblo. He estado en el museo de Ojinaga y está pues muy bien, el de Ciudad Guerrero, muchos otros, el mismo Tarique, pues no se diga, pero en otros estados también los museos comunitarios. Durango tiene algunos bien montados, otros muy amontonados como el nuestro, pero el concepto de museo comunitario, el hecho de que el comité esté vigente, el hecho de que la gente que está participando en museos comunitarios sepa de qué se trata, eso sigue vivo. Como miembro de la asociación Somos Inquietos, nos gusta participar activamente en lo que hay que hacer en la sociedad. Nos involucramos en ocasiones a tal grado de que causamos ciertos conflictos en nuestras familias, porque ya fuiste, que ya llegaste y te vas otra vez, cosas así, ¿no? Ustedes que tienen esposa o esposo, algo así les pasa. Entonces, me gusta estar en la casa, me gusta la familia, y combinamos las situaciones. En este caso, fui profe durante 34 años, me pensiono el año pasado, ahorita diré, tengo mucho tiempo para dedicarme a esto. Pues créanme que no hay mucho tiempo. Sí hay que combinar todavía la casa, lo que hay que hacer en la casa, que quitar una piedra, poner otra, etcétera. Y correr aquí a ver cómo anda Pati aquí en el museo, quién vino o quién va a venir, como hoy ustedes. Entonces combinamos eso, pero lo vuelvo a repetir, la mayoría de nosotros somos inquietos. Cántenos un ándele para ándele, pues. Yo. No, yo estaba bien, estoy más emocionada ya que usted. Pancho Villa, que un día bajarás,
amaba. Viva Villa, sus pieles dorados, Don Francisco en la revolución y del pueblo su gran brazo armado. Despierten villistas, despierten dorado, la revolución no ha terminado. Que Villa no ha muerto ni ha resucitado, que simplemente dormía y ahora se ha levantado. Pancho Villa, que un día volviera, de tus azules montañas, de tus abruptas sierras, de Durango y de Chihuahua, Pancho Villa te está esperando, caballo parado en el cielo, pa' que grites arriba Durango, la revolución no ha terminado. Despierten villistas, despierten Dorado, la revolución no ha terminado. Que Villa no ha muerto ni ha resucitado, que simplemente dormía y ahora se ha despertado.